¿Qué onda, raza? Pues sí, como dice el título, vamos a reparar el control de PlayStation 4. Mi lonja. Déjenme quitar el teclado. Bueno, lo pondré por acá a un ladito. Así no se aprieta nada. Bien, vamos a arreglar este controlito. Oh, veo que anda el SR por acá. ¿Qué onda, SR? ¿Cómo estás, bro? Ya le había quitado previamente los tornillos con el desarmador. Y sí, pues dije, pues voy a arreglar el control. Pues ¿por qué no lo arreglamos aquí totalmente en vivo? Para que vea la raza cómo se hace. Dice, cuando lo examen, pues sí, ¿cuántas gomas tiene, por favor? Vamos a quitarlo. Dicen, empezando mal el 2021. No, no, empezando bien. Porque vamos a arreglarlo. Este no es mío. Este es del compa George. Un saludo para George. Vamos a arreglarlo, que ya ni me acuerdo ni cómo. Pero bueno, vamos a cambiarle el stick este, que es el derecho, el que está fallando. Este ya se lo había cambiado, pero a la vez que se lo reparé, no le reparé este. Un saludo el Kraken. Haz tutoriales de Play 2, dice. Nomás he subido uno, tenía pensado hacer otros dos de Play 2. Igual sí los hago, Vamos a quitar esta madre. La pila. Es la versión 2, ¿verdad? Sí, así es la versión 2. De hecho, ¿quieren ver las diferencias? Aquí tengo este es de la versión 1. Y esta es la versión 2. Acá tengo otro. Esta es la versión 2. No hay muchas diferencias, aunque si quieren les puedo hacer el de las diferencias. La diferencia más que nada es por dentro. Un saludo para Lice. Vamos a desarmarlo, que tengo que cambiar el stick. ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estás? Andamos bien por acá. El crack Memo, oye, oh, yeah, dice. ¿Cómo vas? Vamos bien, vamos bien. Vamos desarmando el control para cambiarle los sticks. Que de hecho, déjenme poner a calentar el cautín. Que ya no lo hallo, déjenme buscarlo, aguanten. Buenas tardes, ya lo hallé, aquí está. Tengo este cautín con punta fina. Así no quemo nada. ¿Cuál Play 4 me recomiendas? ¿Cuál es peor para jugar? Yo he calado mucho el Play 4 Slim. Ese sí sale bueno. De hecho, de ese no hay quejas. Dice, hola, soy de México. Un saludo hasta México. Buenas tardes, buenas, buenas. Vamos a quitarlo todo. Vamos a levantar esto y quitarlos de estos aquí de los motores. Pues puse a calentar el cautín. Dice, tengo una pregunta, si el L1 y el L2 hacen como falso,
se pulsan solos y con unos chingados de arela. ¿Será por las gomas conductoras? Puede que se te quede pegado. Trae como unas gomitas por aquí abajo. Puede que se te quede pegado eso. Por eso es que hace eso. Dice, ¿tú crees que la PSP o la PS Vita sea capaz de correr el Call of Duty? Quizás el Call of Duty en la Vita puede, pero el 1, ya el viejito, pero puede. No sé, puede que sí, puede que no. Solamente el futuro lo sabrá. Vamos a quitar los cables de los motores para que me deje sacar a gusto esta madre. Ya tenía un video de cómo repararlo, pero ahora lo vamos a hacer en vivo, totalmente en vivo. Hoy andan tocando la puerta. El que le había cambiado es este. Y ahora le voy a cambiar este otro. Ha cambiado este de acá. Dice que no se pueden sacar. Sí se pueden sacar, pero es más estorboso. Dice, sí se pueden sacar. Pero pues tenemos la herramienta. ¿Para qué acá? Lo que ocupamos es esta plaquita. De hecho, este es el que le había cambiado el blanco. Y vamos a cambiarle el naranja. Está un poco más tedioso, pero pues. A ver cómo nos va bien. En este va a ser un lado, que no lo ocupo ahorita. Vamos a enfocarnos en cambiar esta. Que es la derecha. Estás jugando y como que se mueve solo este. De hecho, este control le salió defectuoso. Está nuevo el control nuevecito. Y le salió defectuoso al compa Yocho. Y empezamos a empezar la desoldada. Mal se me va a patinar. Voy a detenerlo con algo. Pues con el mismo control, ¿verdad? No se me va a patinar, ¿verdad? Debes limpiar las residitas que lleva adentro. No es necesario que cambies todo el joystick. No, es que este salió defectuoso, bro. Este, desde que compraron el Play 4, salió mal. O sea, el control está prácticamente nuevo. Por eso es que no. Prácticamente nuevo está el control. Sí, ya sé que está bien, pero puede soldar. Dice, men, vi el video de Mario 64, el juego sí se escucha y corre bien. Y me dijo, Jualo, sí, se escucha bien y corre bien. De hecho, está como si hubiera salido de forma original para el PSP. Dice Memo, ¿estás bien guapo? No, no estoy guapo, estoy feo. Ahorita cambio el otro, ¿eh? Por andar leyendo los comentarios, ahorita voy a andar terminando cambiando el otro, que no era.
trae más. Ya lo chingaste. No, no, no. Sigue jalando, sigue jalando. Aparte ni es mío este control. Dice Memo, ¿en cuánto ha de andar el PS Vita? El PS Vita yo creo va a andar... Pues fíjense que normalmente lo andas consiguiendo acá en México entre los 2 y 3 mil pesos, dependiendo el trato y lo que te ofrezcan, lo que tengan. De 2 mil a 3 mil pesos mexicanos de México. Vi en vivo y tenía que venir. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cristian, Kevin y Zombie. Dice que si puedo subir el juego por Mediafire. No sé si puedo. Bueno, sí puedo, pero ocuparía hacerme otra cuenta porque ya se me llenó la cuenta que tenía ahí. Falta de soldar las tierras, que son las más difíciles. ¿Cuánto costaba cuando salió? Me imagino te refieres al Vita. Creo que andaba como en los 4 mil pesos. Creo, no estoy seguro. Yo lo conocí ya de después. Bien, pues vamos a quitar las tierras que son las más difíciles de quitar. Dice, ¿por qué no pruebas un mando de PlayStation no original, o sea, chino? Sí quisiera, pero... Bueno, a lo mejor sí compro, ¿no? Un genérico para ver si jala chido. Y ya, darles opiniones. ¿Es pan comido para mi reparador todo relacionado a PlayStation? Pues sí. Sí es un pan comido, pero lo que no me gusta son las tierras. Porque se... estas madres se agarran bien machín. Son las más difíciles de soldar. Pero vamos a hacer la luchita, no pasa de que madrí el control y tenga que comprarle otro a este güey. Estas son reparaciones extremas. Las tierras son las que dan más trabajo. Si estuviera grabando para un video, aquí es donde le corto y desoldo las tierras aparte para que no vean. ¿Qué le pasó al mando? Vamos a cambiar el stick, como dice el título, el joystick. Es el que anda fallando. Y es que sí, este control prácticamente está nuevo. Dice Memo, hay un grupo en Facebook donde te tiran hate. Ah, caray. ¿Cuál grupo es ese? Para nunca meterme. En los baldos. Si hay un grupo donde me tiran hate, ni quisiera saber cuál es. Bien, 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 bien. Vamos a meter el hacha. ¿Es verdad que se puede jugar el PUBG en Play 3? Según yo, no he visto nada de eso. No creo que se pueda. Aquí es donde ya le voy a empezar a meter el hacha. Aquí
es donde me da miedo porque creo que lo voy a madrear. Pero hay uno que se llama Memoliver, si en ese te aman. Sí, de hecho ese grupo lo creamos directo desde la página. Y ahí se mete pura gente amigable. Y quien no quiere ser amigable, lo sacamos. Bueno, yo no, los moderadores lo sacan. Bueno, aquí es donde ya le empiezo a batallar porque se me resbala. Esto ni deberían de verlo porque esto es de un amateur. Ok, Juan Diego, un saludo, bro. A ver si me pongo. Voy a mandar mi tapete. Déjenme poner algo aquí. A ver si no se me hace mala. Ah, va a salir peor. No se resbala tanto. Ahí va, ahí va. Pasa de que luego va en otro título que diga comprando un nuevo control de PlayStation 4. Madrid el que tenía. Se me hace que aquí. Bueno, gente, aquí finalizamos el video, ya después lo reparamos. Esta madre se calienta bien chido. Y se ve ese aparato tipo lápiz. Este aparato tipo lápiz es un cautín de lápiz. Un cautín para desoldar. ¿Qué hace? Pues se calienta. Calienta la soldadura y así podemos retirar las piezas soldadas. Más bien, si la agarro. ¡Ah! Me quema. Qué buen chiste. Cuando más que las tierras son las más difíciles porque se agarran bien chido. Que vamos a ver cómo las quitamos. Diseñamos, ¿por qué no hacemos un grupo de Watts? Porque no tengo Watts. Esa red social no la conozco. Le voy a batallar un poco. La idea de hacerlo en vivo es para que vean que soy un noob. Un vato que no sabe hacer nada. Un ocioso que nomás se la pasa inventando cosas. Ah, a esta cosa. ¿Te refieres a este zombie? Este es un extractor. Calienta la soldadura y esta cosa lo que hace es chuparla. Déjame cargarlo. Lo que hace es succionar la soldadura. La succiona. Y así la retira de aquí. Ven, ya tengo casi 2 horas aquí y no puedo quitar el stick por las tierras.
Vamos a ver, vamos a ver. Ya sé que mis viajes están bien aburridos, pero sí soy de aburrido. Chale, no me levanta. Aguanta un rifle. Chale, porque no tengo herramienta chida. Aguántenme, aguántenme, ahorita regresamos. No se asusten, ya volvimos. Más que estaba, fui a atender algo. Vamos a continuar con esto, que nomás no se deja. ¿Por qué no le echas crema de soldar para que salga más rápido la soldadura? Bien, lo que pasa es que las tierras agarran, disipan el calor más rápido, entonces no alcanza a quitar la soldadura. Es lo único que me hace batallar, las tierras. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Teclado estorboso, vaya. Ya quité el teclado, ya, sí, esa limpia. Y
Dice, oye, Memo, ¿qué pasó con tu cuarto? Ya, tiré todo. No te creas, no, lo andaba remodelando. De hecho, en esta semana van a ver el video de cómo quedó. Ya todo acomodadito. Y van a verlo. Por eso es que puse la historia de cambios. Cambios extraños hay en mí. Cambios. Yo vivía feliz. Quema, quema. En ese ya va para afuera. Falta la otra tierra. Voy a terminar madreando la placa. La placa. La placa. La placa maldita de PCP. Dice, oye Memo, dime si es bueno comprar el kit del mouse y teclado. ¿Es buena calidad? El que yo tengo sí... No es muy acá muy fregón, como dicen que que full RGB y todo eso, pero sí salió bueno, sí es de buena calidad. Esa marca le está entrando con ganas, ¿eh? La marca Exal, no sé cómo lo pronuncian ustedes, porque yo lo pronuncio de una forma y me regañan, dicen, "No, así no se pronuncia, güey, así no se pronuncia." Dice, Memo, ¿has pensado en desarrollar un juego? Sí lo he pensado, pero... Yo, de hecho, yo había hecho uno, pero era para computadora. Muy sencillo el juego. Pero era para PC. Vamos a aplicar la técnica de poner soldadura. Pero, pues, nomás lo hice para terminar un proyecto de la escuela. Ya no lo continué, ni lo hice, ni nada de eso. Solo fue para eso. Ay, se movió. Pero tal lo compartí. Es que aunque no lo crean, sí es mucho, mucho trabajo atrás del desarrollo de un juego. Muchísimas horas de programación. Parece que sí funciona. ¿Cuándo nuevo video? Para mañana. Mañana hay nuevo video, de hecho al ratito me voy a poner a acabarlo. Pongo a acabar de editar. Y es un video, no es de PSP, no es de PS Vita, no es de Play 3, pero es algo que a mí me puso muy feliz. Y no sé ustedes cómo lo vean, pero espero les guste. Ahorita lo acabo de editar para subirlo y mañana les publico. Esta era, si salió una tierra. Vamos por las otras. Así que chiste. Ya después les voy a subir unos videos de Vita. Ya ando preparando ahí otro.
videitos de Vita. Que también me piden. Es que ya son tantos temas que ya no sé ni de qué subir. Subo de PSP, subo de PC Vita, de Play 3. He querido agarrar de Play 4, pero no he podido conseguir un Play 4 con la versión hackeable. Porque pues, si no saben, pues nada más hasta la 7.3 creo, se puede hackear. ¿Por qué no comprar otro? Pues si tienes feria, cómpralo. Un chiste dice: ¿qué tiene Darth Vader en su nevera? Ya sé la respuesta, pero dilo, dilo. Dilo, sorpréndeme. Dice: ¿tú no saliste en Rambo 5? Sí, iba a salir, pero no. Cancelé el contrato. Dice: el lado oscuro. Jaja, sí, ya sabía. Le dije: no, es que, ¿sabes qué, bro? Neta, no puedo salir en Rambo 5 porque tengo varios videos que grabar y pues la neta no. No va a tener chance de salir en Rambo. Tuve que cancelar el contrato. Así es la vida, así es la vida de los contratos y esas cosas. Ahorita aprovechando que andan aquí, raza. Ya sé que le gustan los directos aquí por YouTube. Pero, ¿qué opinan si nos cambiamos a Twitch o a Facebook para hacer los directos de gameplays? No sé qué digan ustedes. Yo andaba viendo Twitch y está bonita la aplicación, está bonita la plataforma, pero no sé si cambiarme ahí o seguirle en Facebook. ¿Ustedes qué dicen? Ya sé que me van a decir: YouTube, YouTube. Dice: ¿cómo te salió tu desoldador? Me costó 60 pesos. Dice: neta, porque te pareces el cuñado de Rambo. No, yo no soy. Yo no soy, no he salido en ninguna película. Ya está saliendo. Que las tierras me caen gordas. Este lado ya salió. Pues no lo quebramos. Está de aquí ya, más falta del otro lado. Me parezco. Ya salió un multiverso. Un multiverso mío que me parezco a varios. ¿Y tienes otro trabajo aparte de YouTube? Pues YouTube no es trabajo. Para mí no es trabajo. Para mí nada más es un pasatiempo estar aquí con ustedes. Y sí, tengo un trabajo de veras. Digo, no es que YouTube no sea un trabajo. Pues para mí no lo es. Pero sí, también tengo un trabajo. De esos de los que te explotan por 8 horas. Faltan dos malditas tierras y no salen. Dice: Twitch o Facebook, lo que sea. ¿Te gusta Mortal Kombat porque te gusta el nuevo Combat Pack? Sí me gusta Mortal Kombat, pero no lo he jugado mucho, la verdad no soy muy de ese. Yo prefiero más el... No sé, es que sí llegué a jugar Mortal Kombat, pero me gusta más... Yo soy más del lado del KOF. Del Tequila Fighters.
Kristen, saliste en una película. Allá salió otra tierra, más falta una que no quiere salir. La hija de su madre. Vamos a aplicarle otra vez la misma. El Mortal Kombat clásico. Yo llegué a jugar el clásico del 64. Nada más y así. ¿Has jugado el Mugen de KOF? Sí, de hecho sí lo he jugado. Y lo que me gusta del Mugen son que puedes meterle todos los personajes que te imagines. Puedes diseñarlos o descargártelos. Ah, cabrón, Cristian Ramírez, ¿cuáles son esos saludos al estilo sonidero? Okay. Claro que sí, vamos a mandar un pequeño saludo para Cristian Ramírez. Sí, aquí estamos totalmente en vivo. Un saludo para el compa Cristian. ¿Qué está pisteando por allá en su casa? ¿Así o cómo? Yo nunca fui sonidero, pero sí tengo un compa que le gusta esa madre. De hecho, tiene sonido y hace fiestas y toda la cosa. Bueno, él no hace las fiestas, él lo invitan a que lleve su sonido a las fiestas. Ah, nomás falta esta tierrita y no sale. ¿Has jugado al Warzone? Sí lo he jugado, de hecho, hace rato lo estaba actualizando en el Play 3. Dejé de jugarlo un tiempo porque me envicié en el Fortnite. Y la neta, tenía 30 GB de actualización del Warzone. Y dije, ay, wey. Yo estaba planeando jugarlo. El Euro Truck 2. No he jugado ni siquiera el 1, ni el 2, ni el 3 del Euro Truck Simulator. Listo, gente, al fin salió. Te digo, las tierras son las más difíciles, nada más hay que tener cuidado para no volarlas. Y listo. Está. Salió el stick. Todo desbaratado, pero ahí salió. Y vamos a limpiar los orificios. Listo, ahí está. Ya al fin ya lo saqué. Ahora vamos a poner el nuevo. ¿Crees que se puede hackear el Xbox One en un futuro cercano? No sé si se pueda, ojalá y sí. Aunque, ¿sabe? Como que los hacks para el Xbox no tuvieron mucho desarrollo, no sé, no le llamó mucho la atención. Tengo la bolsita de los sticks del compa Alberto. Vamos a. Este no sirve. Este es el que le había cambiado. Este. Este se lo cambié a otro. Están los buenos. Son los chidos. Los nuevos. Dice Red Dead 2 PSP sale en YouTube. Jaja. Y con link y todo. El Red Dead. No creo que se pueda jugar. ¿Te refieres al René Nation? En inglés al full. Pues los voy a guardar porque no son míos y me van a decir: no, güey, tú ni le cambiaste nada. Claro que sí, porque. Para que me voy a guardar aquí porque no sirven, pero ahí van a quedar. Cambios extraños hay en mí. Dice tremendo fake en YouTube los tipos que dicen que está Red Dead para PSP. Neta, no sé por qué hacen eso. A mí, en lo personal, no me gusta ni el clickbait, no me gusta ni las noticias fake y no me gusta andar subiendo videos por cualquier cosa. Es mi todos mis principios. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Amigo Luis Fernando. Nomás lo ponemos por aquí.
que aquí algo más fácil, que vamos a montarlo. ¿Jugaste el Cyberpunk? ¿Y cómo te salió? Porque dicen que fue un desastre. No lo jugué, la neta, ¿eh? La neta, ¿para qué les miento? Les mentiría si les digo, no, sí, yo lo jugué y lo compré y todo, pero no, en verdad no lo jugué. Lo jugué como la mayoría en YouTube, viendo gameplay. Pero no, así personalmente no lo jugué. Pero sí, sí vi que tenía muchísimos fallos y más en la versión de Play 4. Falta soldarlo. Lo soldamos y ya está. Vamos a ver. Saludos desde GTO, me imagino que es Guanajuato. Dice, hola Memo, ¿qué tal? ¿Sabes que FIFA hay en la Wiki Store? No, creo que no, no me he fijado, la verdad. Te mentiría si te digo que sí, era cuál está. No sé cuál FIFA esté. Esta cosa sí está bien entrada. Sí, ya nomás falta soldarlo y listo. ¿Tienes el Borderlands 2 para PC Vita y puedes decirme si vale la pena? No lo he jugado, Chale, le estoy quedando mal. Ya nomás lo soldamos y ya va a quedar esta madre. Juega Free Fire, dice. Lo jugué un tiempo, pero salió el Call of Duty Mobile y me pasé al Call of Duty Mobile. Después me pasé al vicio del Fortnite y ahorita estoy jugando Fortnite, pero quiero jugar el Warzone, Call of Duty Warzone. ¿Sabes si algún Jak y Daxter se puede jugar en OPL por USB? Por los de Play 2 se... creo que sí se pueden jugar. De hecho yo llegué a jugarlo. El 1, el primero. El primer Jak y Daxter. Listo, soldadito. Que no quede corto. Y listo, esos de Sony nomás andan haciendo su madre. Como les digo, este control es prácticamente nuevo, no tenía ni... está nuevecito. Y así le falló. Según tienen error al guardar. Ah, caray, eso no lo he visto. De hecho, quería subirles la actualización del OPL, o sea, un OPL más modernón, para poder que puedan jugarlo a toda madre. Y voy a hacer el de cómo jugar los juegos de Play 1. Los juegos de Play 1 en el OPL. Y se hace gameplay de Warzone. Lo ando actualizando ahorita, de hecho. Bueno, no ahorita, está pausada. Pero sí, faltan como 20 GB para descargarlo. Ya está, sí. Josué Valentín, un saludo, bro. Dice, oye, Memo, eres bien chido, igual tus tutoriales. Manda saludos, porfa. Dice, está Cristiano Ronaldo en Free Fire como personaje. Ájala, eso está chido. ¿Cómo te agrego en Play 4? Dice Pedro. Pues yo, pues en todos, casi en todos. No, de hecho en todas, estoy como Memoyemo, así me encuentran. Vamos a ponerle esta madre de la pila para que se sostenga. Chidos ustedes, vatos.
Está, ya quedó los botoncitos. Todo jalando bien. Dice, ¿qué equipo le vas? La neta lo decepcionaría, porque no le voy a ninguno. Ya lo dije y no lo voy a decir. Vamos a soldar esta madre. Que no, no va a vibrar. Y si tienes algún propósito de año nuevo, tengo dos propósitos. Uno es que ojalá pudiéramos llegar a los 100 mil en este año. Voy a echarle ganas para eso. Y el segundo es más personal, que pues no lo voy a decir. ¿De dónde eres? Dice, ¿para cuándo otro directo en YouTube? No sé, es que como no tengo horario, no tengo casi tiempo para hacer los directos, por eso nomás ando subiendo videos. Ahí falta la pila, ya iba a cerrarlo y no tuvo la pila. Estuvo chido el visitando en vivo. Quiero hacer otro de ese, pero voy a avisar antes para que le caiga más raza. Así le cae más raza y ya podemos trolear más chido a la gente. Memo Tepoz dice, ¿de dónde eres? Soy de Jalisco, México. Vivo cerca de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué madre va? Bien, ya nomás. Voy a poner esto aquí. Quede bien metido. ¿Tú tienes PC Vita? Sí. Sí, tengo PC Vita. Listo, ya quedó armadito. Si me tardé 48 minutos, casi 50 minutos en hacerlo, es porque estaba haciéndolo con cuidado. Para que vieran que soy un noob y que no valgo madre en esto. Bien, voy a poner los tornillos, pero ahorita lo voy a calar. Dice, entonces, jaja, no estoy loca y ayer te vi en el centro. Ah, caray. Ah, caray, ya me andan viendo en el centro. Pero en el centro de ¿dónde? Porque no he ido a Guadalajara. ¿Dónde puedo comprar una PC Vita barata? Ahorita baratas solamente las encuentras usadas. Con alguien conocido o pues sí, en grupos de venta o algo así. Dice, ¿cuánto presupuesto ocupas para armar un PC gamer? No mucho. Desde los 10 mil pesos hasta los 15 te armas una decente y jalando chido. De todo a todo, desde teclado, monitor, PC, todo, todo. A ver, ya prendió esta madre. Me veo acá. Oh, entonces sí. Sí nos topamos por ahí. Para que me corra Left 4 Dead. Ah, no, sí, fácil. Fácil, como unos 12, 13 varos. Una chida. Y te estoy diciendo así nomás como a tanteo, eh. Mira, espérame, deja cambiarme para que vean que sí jalo el control, eh. Bien.
diablito. Diablito de los videos. Ahí no se enseña la cámara. Así, así, para que vean nomás que sí jalo. Ah, como decía, aquí está, son los juegos que tengo en el Play 4. Por ahorita. El Fortnite, el God of War, está el Call of Duty. Tengo el Rock Legends, el God of War 3, Crash Bandicoot Trilogy, el CTR de Crash, Devil May Cry. Dice, ¿cuándo viene a Colombia? Espero conocer Colombia, no sé cuándo, pero vamos a meternos al Fortnite para calar el control. Juguemos un Fortnite, dice. Sí, después jugamos. De hecho, seguido hago transmisiones en Facebook con el buen Yair. Ahí andamos. Dice, saludos. Me llamo desde Pisa Flores. Acabo de comprarme un PC Vita, jeje. Saludos, bro. No, Jesús, no tengo hackeada la Play 4. Sí quisiera, pero no la tengo hackeada. Porque la mía tiene la versión, la última que salió, la 8. ¿Cuándo nos echamos unas partidas del Rock Legends? Vendo tamales. Haz todo, ¿traes de pollo o de los rojos? Déjame dos. Saludos, Julio César. Prime X, a ver, ya. Ya empezamos bien. Ay, se me cae el cautín. Ya empezamos bien porque pues ya está jalando chido el control. Esta es la que fallaba. Se movía sola así como para, como si quedara para abajo. Para abajo. Ahí vamos a entrar. No van a escuchar nada del juego porque no tiene audio. Sí. Vamos a cambiarnos el skin. Vamos a poner a Kratos. Jugar, ahí está. Nomás voy a entrar para ver qué onda. Vamos a poner a Kratos a bailar. Te mandé Soli. Saludos de Colombia. Un saludo hasta fallado, Fabián. Dicemos, ¿cuáles son tus juegos favoritos de Play 2? Sin duda, Devil May Cry, God of War. Y me gustó mucho el de Black y los de Jack y Daxter. Vamos a esperar a que entre para ver si ya jaló el control bien o fue un fracaso la reparación. De verdad, cita que dice Don Wea, el Left 4 Dead 4 se volvió a viralizar mucho. Dicen, ¿para cuándo un sorteo de PSP? Sí estaba pensando, pero no he podido conseguir ni otro. A ver, así, muévete Kratos. Ahí está, ya, ya se queda así para arriba, para abajo, para los lados. Porque sí se veía así como que lo soltabas y se empezaba a mover la cámara sola. Ahí está. Ya no se mueve. Hemos triunfado en la operación, gente. ¡Chao, chao! Dice, ¿eres de Muyemo y sale una cara de Daxter o no? No, no tengo a Daxter. Tengo la mascarita. Más aquí va a salir. Fíjense. Tengo la cara del Crash, el Luka Uka. Esta la tengo de icono. De hecho, aquí está abajo. Dice, ¿usted se considera famoso? Claro que no.
¿Cuántos gigas le faltan por actualizar? Call of Duty, 23 gigas falta. 23 gigas. Vamos a pausarla porque no se me va a caer esto. Durante, ya acabamos de arreglar el control. Ya se acabó esto. Arreglamos el control totalmente en vivo. Es que bueno, gente, aquí vamos a dejar este videito, este en vivo, este directo. Chidos a toda la raza que anduvo aquí cotorreando. Vamos a mandar saludos. Vamos a mandar un saludo a todos los que anduvieron aquí. Así tipo sonidero, como me dijo. Sí, claro que sí, gente. Vamos a mandar un pequeño saludo para Don Wea, para Fabián Martínez, para Bruce F. También para Nadel Enrique, para Julio César y para Jesús Arredondo. Ay, también para Tejos, Tejose, dice. Sortea tarjetas de diamantes para FIFA, amigo. Mira, ya me mandó solicitar el de solicitud, el de Revit. Vamos a aceptarlo. Ahí están mis amiguitos. Perfil, trofeos. No tengo amigos, que por eso aquí. Tengo amigos, por eso no sé dónde meterme. Sortearía, pero solicitudes de amistad. Chale, no me había fijado, tengo 47. A ver, si alguien se reconoce por aquí, ahorita lo acepto. No me había fijado que tengo tantas solicitudes de amistad. Bueno, gente, pues ahora sí, se acabó esto. Vamos a seguir. Ay, no, ya estaba acá. Soy Kratos, el leñador, y vamos a cortar unas cañas. Soy bien malo en Fortnite. Ya me mataron. Bueno, gente, aquí se acabó. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye.